¿Y tú? ¿Qué me preguntarías si tuvieras únicamente el tiempo para hacerme una pregunta? Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a otro vídeo y como habéis visto, esa pequeña frase es de lo que trata el título. Ayer, la verdad que ya tenía ganas de hacer otro preguntas y respuestas y bueno, se me ocurrió la idea de preguntaros a vosotros mismos qué pregunta sería si solo tuvierais tiempo para hacerme una sola pregunta. La verdad que de esta manera he evitado que me preguntéis siempre lo mismo porque comenzaste en YouTube. Tengo que decir que ha habido gente que aún así me ha preguntado eso. O sea, yo sí. Si conozco una persona a la cual me cae bien, me entretiene y quiero preguntarle algo, no creo que le preguntaría, oye, ¿qué tal estás, tío? Que podría ser una buena pregunta, ¿no? Pero bueno, como siempre estáis leyendo por aquí una serie de preguntas que me habéis hecho por Twitter, por Facebook, por varios lados. Y bueno, son las mismas de siempre, pero ahora vamos a pasar con algunas muy bonitas. Franco Villacis de Facebook me dice, ¿no eres la misma persona que habla en los vídeos de YouTube? ¿Por qué todos cambian a la hora de hablar con alguien en persona? Yo tengo que decir que soy exactamente igual, de hecho no tengo ningún papel, hay gente que cambia el tono de voz, hay gente que cambia la forma de ser. Yo personalmente hago los vídeos como soy y desde un principio os han gustado, ¿por qué coño tengo que ser otra persona? Sí que es cierto que podría y me gustaría cambiar una cosa y es el tema de los tacos, de hablar entre comillas tan mal, pero soy así, o sea, me salen aunque no quiera hacerlo, en casi todos los vídeos digo un taco y más si es un custom map que se me va un poco de las manos. Pues siempre acabo haciendo un taco o diciendo un taco. Entonces, yo sí que soy la misma persona en los vídeos que en la vida real. Evidentemente, si te veo por la calle, no te voy a decir, hey, muy buenas chaval, soy Poker, ¿qué tal estás? No, desde luego te diré, hey, ¿qué pasa? No sé, hablaría normal contigo. Pero sí, este es mi tono de voz y mi forma de ser, pues yo creo que me conocéis bastante. Vamos con la siguiente, chicos. ¿Cuántos años crees que durará la moda de subir gameplays a YouTube de Germac en Twitter? Esto se lleva hablando mucho tiempo. Hubo mucha gente que hace 2 años ya decía que se iba a acabar. El año pasado hubo un revuelo diciendo que YouTube iba a dejar de pagar. Yo creo que el día que se acabará el tema de los gameplays será cuando desaparezca el partner. Pero sinceramente, esto es como la televisión. Una televisión sin anuncios no funciona. Y estoy seguro que antes de que el partner se acabe, quitarían, por ejemplo, la Adblock. Mil historias que harán que YouTube siga siendo una plataforma de ingresos, literalmente. Entonces, yo personalmente de momento no le veo fin, no le veo fin. En algún momento pues será cuando explote por algún lado o salga otra plataforma, pero realmente si pasa algo es porque ha salido una plataforma mejor o cualquier historia. ¿Cuántos años crees que durará la moda de subir gameplays a YouTube? Ni puta idea. Germán, te lo diría, pero es que no lo sé. Vamos con la siguiente, chicos. Eric García Castañeda más. Me pregunta que qué se siente a ser famoso. En primer lugar, tenéis que saber que sí que es cierto que me considero una persona, entre comillas, reconocida, porque hay miles y miles de personas mucho más conocidas y más dentro de YouTube. Y no me considero en absoluto famoso, como digo, reconocido. Hago un esfuerzo por tener un canal activo y la gente sí que es cierto que está activa en el canal. Pero sinceramente, en ningún momento me he considerado famoso. O sea, para mí famoso es la gente que tiene millones y millones de personas que lo conocen, tipo futbolistas, deportes de élite. Bueno, sobre todo los deportistas, yo creo que en el mundo suelen ser los más famosos. Evidentemente quedan pintores y gente que sacó teorías de la nada, como Einstein, por ejemplo. Pero ya no entraría en ese tema. Hablando de personas que son como yo, pues están Willy Rex, Alex, VStax, toda esta gente que son muy conocidos, Vegetta, el Rubius, todos estos. Y creo que hasta ese extremo hay mucho, entonces sinceramente no me considero famoso. Sí que es cierto que me he encontrado hasta suscriptores en Nueva York, me he encontrado un montón de suscriptores por Teruel, me paran, me preguntan, pero es algo que tiene el hacer vídeos y mostrar tu cara. Pero en absoluto me siento famoso, o sea, en absoluto. Vamos con la siguiente pregunta. Peón para los amigos, me pregunta en Twitter, ¿te vas ca ¿Te ves, perdón, casándote con Laura? Los que te solemos ver en los streamings desde prácticamente el principio sabemos mucho de ti. Esto ya sabéis que lo he dicho en más de una ocasión. A mí personalmente no me gusta el tema de las bodas. Bueno, no es que no me guste el tema de las bodas. Yo veo que dos personas se casan y digo, ¡hola, qué alegría! Venga, pam, pam, pam. Pero yo creo que el tema de casarse, en mi punto de vista y personalmente, yo creo que nunca me. Bueno, no voy a decir nunca porque imaginaos que en unos años va todo tan bien que veo.
totalmente perfección en esa relación, en nuestra relación, pero actualmente, pues, o sea, yo estoy muy bien con Laura, Laura está muy bien conmigo, pero no veo la necesidad de casarme, sinceramente, no la veo. Que, bueno, yo respeto a la gente que se casa, espero que respetéis mi decisión, cabrones, que os conozco. Vamos con la siguiente. Casta RSG, ahora ya cambiamos a la zona de mujeres, que esto la verdad nunca me lo habíais preguntado, cogiendo unas cuantas que nunca me habíais preguntado, y dice, póker, rubias o morenas. Pues de pequeñico me encantaban las rubias, porque yo era rubio, con ojos azules, la verdad que era guapete de pequeño, hay que decirlo, ahora ya pues con los años me estoy, yo qué sé, me estoy haciendo un vagabundo de alguna manera, y me gustaban muchísimo las rubias, el porqué, o sea, yo veía 20 tías, había 5 rubias y lo primero que hacía era fijarme en las rubias, pero ya de mayor empiezo un poco más a fijarme en morenas, el porqué no lo sé, pero bueno, ahí está, contestada. Mangel Kira Gómez en Facebook me pone, ¿crees que tengan éxito los exo-zombies o casi nadie lo querrá como a Extinction de Call of Duty Ghost? Yo tengo que decir que en Call of Duty Ghost conozco muchas personas que se viciaron de una manera muy excesiva, mucho vicio, y les gustaron muchísimo. El problema va a ser la gente que está muy enganchada a zombies y se esperan que este nuevo modo zombies sea como los zombies de toda la vida. Yo creo que sí que va a triunfar Exo Zombies, pero quizás sea el propio instinto mío de querer subir vídeos a YouTube que os puedan gustar el que me haga decir esto, no lo sé, realmente hasta que no salga no te puedo decir. Espero, ahí está, esa es la frase, espero que triunfe. Vamos con la siguiente, chicos, de Twitter, José Antonio Martín, ya habéis visto que he ido cambiando. Si creas es un custom map épico, ¿cómo lo llamarías y por qué? Cuando la he seleccionado, me he puesto a pensar en un nombre para un custom map y la verdad te tengo que decir, sin mentir, que no me ha salido ningún tipo de idea. Lo que sí que haría seguro, chicos, es crearlo con un nombre en inglés. Esto es un poco inútil, pero es que los nombres en inglés quedan tan épicos algunas veces que, joder, comparado con el español, vamos a poner un ejemplo. The Golden Window, la ventana dorada. Y tú dices, la ventana dorada y The Golden Window es que ya es un puto ejemplo. Y acabo de poner una frase que me acaba de venir aleatoriamente. Ya me dirás. Siguiente pregunta, chicos. De Roberto Andrei, también en Twitter. ¿Qué consola me aconsejarías de Next Gen para el próximo Zombies? A ver, hay dos temas. El primero, yo personalmente te recomiendo que te compres la PlayStation 4. ¿Por qué? Porque va millones de veces mejor. Es la crítica que se ha hecho en todo. Parece que este año la nueva generación de consolas es mejor la PlayStation 4. Esto no es cuestión de que yo sea fanboy de Sony, que ya sabéis que soy fanboy de Sony. PlayStation 4 tiene unos problemas que, bueno, ya hablaré en un vídeo aparte si hace falta, pero personalmente creo que PlayStation 4 está mucho más fuerte que Xbox One. Pero al loro, que sigue existiendo el contrato de Xbox One con Activision. Esto quiere decir que el juego de Zombies, de Black Ops 3 o World War 2, los customs de Advanced Warfare, los customs del próximo DLC de Zombies, vendrán un mes antes en Xbox. Entonces depende de lo que quieras, o calidad o ser el primero en jugarlo. Yo evidentemente voy a acabar teniendo las dos por pelotas, primero porque querré jugar en la PlayStation 4 ya que funciona mejor, y después Xbox One para poderlo probar desde el primer día. Vamos con la siguiente pregunta y una de las últimas, Lalolz Mejía González, y los medios de Project Viking, ¿cómo os ha encantado este mapa? Hoy a las 9 de la noche, chicos, 9 de la tarde, hora española mejor dicho, tenéis un primer episodio en cooperativo de este juego, de este custom map de Project Viking. Contestada. Vamos al siguiente, Martín Lara, vamos a comer. Esta pregunta, o sea, como os he dicho al principio del vídeo, tenía que ver con que solo me podíais hacer una pregunta en caso de que no tuvierais tiempo para nada más. Martín Lara me invitaría a comer, tengo que decir que me has ganado el corazón. Yo creo que una de las cosas que más me gusta, y no es porque sea perro, aparte, es que me encanta comer por ahí. Es algo que me encanta tanto que derrocho un dinero a final de mes comprándome mariconadas por ahí. Que si McDonald's, kebabs, ir a comer a un sitio de platos, como le llamo yo, en plan restaurante un poco más pijo, ir a comer chino, o sea, todas estas mariconadas de no tenerlo preparado y decir, vámonos a comer por ahí, eso me encanta, así que Martín Lara, te aceptaría y podríamos hablar mucho rato. Y chicos, la última pregunta es, no te preguntaría nada, te diría, ¡puto manco! Nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis que si es así, no olvidéis darle like favoritos para si queréis ver otro vídeo parecido como este. Y no os olvidéis a las 9 de Project Viking, os subiré alguna carrerita también esta tarde y nos vemos en próximos vídeos, chicos. Sed felices y hasta la próxima. Adiós.